Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de viernes, ya es tarde de Utópolis. Vamos a platicar de arquitectura, de ciudad y zonas aledañas. Y para hablar de eso, el grupo fundador de Utópolis, que es mi querido Félix Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, encantado. Billy Springal, ¿cómo te va? Estás sin micrófono, Billy, pero te leí perfecto los labios, que dices que estás muy bien, que... A ver, ¿qué dije? No, dices que estás muy bien, que arriba la América, que ya estamos puestos para lo que haga falta. Casi, todavía salvando a todos, nuestros invitados y la gente que nos acompaña. Todo Alejandro Oliva de Neira. Alex, querido, ¿cómo estás? Saluda a todos, bienvenidos. Saluda a todos. Tarde de Utópolis, tarde de echar un trago con amigos, hablar de arquitectura. Salud. Tenemos invitados de lujo. Yo me encantaría presentarlos, porque son queridos amigos los tres, pero le toca a Félix el honor. Félix, venga. Si quieres, preséntalos. Y yo, si hace falta, doy la estocada final, como quieras. O dale la estocada de inicio. Tú eres el máster para esto. No, para nada, para nada. Lo único que veo es que no hay la sana distancia entre Pepe y Sarita, lo cual me preocupa. Too late. Al contrario. Eso me da entrada para platicarle. Bueno, realmente es de lujo. En este tercer viernes de octubre, que tiene 5 viernes y que es el mes de hablar del hábitat y de la vivienda, pensamos que tendríamos que platicar con nuestros amigos que si algo han hecho es promover la arquitectura, la vivienda y ser agentes de cambio y agentes de actividad. O sea, ¿qué puedo yo decir de Sarita? Sí, presidenta de la Unión Internacional de Arquitectura, con la que hemos tenido un par de viajes a Brighton y a Egipto. El de Brighton, ¿qué tal? Esa cena que inventamos en ese restaurante que el inglesito dijo, puta, ¿qué hacen estos mexicanos? O sea, ¿te acuerdas? Entonces, claro. Obviamente, ellos dos son egresados de la UNAM y Mario Pani se los llevó a dar clases a la NAPAC, ¿no? Realmente ustedes empezaron a desarrollar la carrera con el maestro Pani, a quien recuerdo todos los viernes. O a lo mejor fueron ustedes los que lo llevaron, no sé, pero a lo mejor me equivoqué, pero aquí está un Negroni, ¿no? Y bueno, han hecho una labor incansable. Sarita ha sido una mujer capaz de estar en el sector privado, en el sector público, en su despacho y promoviendo la arquitectura y logrando grandes reconocimientos para México. Así es de que me parece que es un lujo tener a Sarita. Y Pepe, que es un hombre, es el perfecto caballero, compañero, que está un paso atrás, que dice, yo mejor pinto porque soy tímido y a mí me conocerán por mis pinturas y por la arquitectura que hago. Entonces, han hecho proyectos muy interesantes y podría yo alargarme. Pero bueno, digamos, básicamente es un par atómico que trabaja. Y luego, Yuri es una especie de personaje que se necesita en este país, porque no solamente se considera arquitecto, es arquitecto, su primera carta es ser arquitecto, pero además se mete en labores de acción política, que muchos de nosotros le sacamos a esa cosa, no le entramos, y Yuri expone su talento, su prestigio, y lo que está haciendo en la Canadevi y lo que vamos a hacer para apoyarlo, pues nos da prácticamente entrada para hablar de cosas importantes. Sobre todo, hay temas del Infonavit que me parece que valdrá la pena discutir. Me da mucha preocupación eso de que ahora vas a poder adquirir tierra. Puta, podemos discutir esas cosas. Entonces, sin más, me parece que podría empezar, si les parece que empiece Sarita. ¿O cómo ves? ¿Qué más quieres agregar, mi querido Horacio? No, los tres amigos muy queridos y muy clara la presentación. Y sí, me parece que Sarita podría dar un muy buen contexto. A ver, Sarita, estamos
siempre ha sido un reto importante hacer vivienda. Tú has hablado mucho de hacer vivienda y hacer ciudad, lo has trabajado, lo has promovido, pero en este contexto donde pareciera que la pandemia está acelerando procesos, nos está obligando a dejarnos de hacer güeyes para hacer cosas que ya vamos tarde, ¿cómo percibes en este momento el papel de la vivienda, el papel de la ciudad, lo que la arquitectura y los arquitectos tendríamos que hacer en este momento? No, pues muchas gracias por esa cálida presentación. Te agradezco mucho, Félix. Igual, Horacio, y los saludo a todos. Es un privilegio estar este viernes por la tarde con ustedes y comentarte temas tan trascendentes como este. ¿Cómo va a cambiar la vivienda? Que seguramente va a cambiar. ¿Cómo la imaginamos? ¿Y qué nos está diciendo esta pandemia para ser adoptada por los proyectos de vivienda que vendrán? Primero, tendremos que hacer espacios mucho más flexibles, porque la vivienda se ha vuelto nuestra casa, nuestro refugio, y en el que hacemos más actividades que la que estábamos casi tradicionalmente acostumbrados a hacer, que era llegar a dormir, hacer alguna comida, pero en nuestra vida cotidiana la hacíamos en una oficina y mucho en los lugares sociales fuera, en los restaurantes. Ahora no, tenemos que volcarnos a los espacios de la vivienda, y la vivienda seguirá siendo pequeña, porque por cuestiones económicas es imposible pensar en una vivienda de gran tamaño. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sus espacios sean flexibles, que podamos en el mismo espacio hacer una actividad de diurna, otra nocturna, pero a lo mejor otra en la tarde, porque la vivienda hoy es donde vivimos, donde trabajamos, donde comemos, nos alimentamos, pero también donde nos divertimos. Entonces, tendrá que tener esta flexibilidad con algunas condicionantes que ya sabíamos y se han acelerado. Por ejemplo, el que tenga muy buena conectividad a través de las redes, porque estamos mucho tiempo en las computadoras, tendremos que tener lugares donde tener estos equipos, y dos condiciones importantes más que debemos pensar en la vivienda. Una es que estén bien ventiladas. La ventilación es fundamental. Vamos a olvidarnos de aquella utopía verdadera de los años 50, que los edificios podían estar sellados y funcionar con aire acondicionado. No hay nada más contaminante. Y yo trabajé 6 años en un edificio que no se abrían las ventanas. Les puedo decir que es mortal. Nada como abrir una ventana, como que el espacio esté ventilado y podernos comunicar con el exterior. Y el otro tema es que las viviendas tendrán que tener terrazas o un balcón, un pequeño espacio exterior donde podamos, es el espacio de expansión de la vivienda, y puede ser pequeño. Lo importante es que esté al aire libre, que tengamos este contacto con la atmósfera, con el sol cuando nos dé, con el viento cuando sopla, que estemos más en este diálogo, en esta simbiosis con la naturaleza. Pues un poco por ahí. Y un tema más. No necesitamos construir solo casas. El futuro son departamentos. La densidad sí es bienvenida. No es el único tema. Sí necesita controles, sí necesita una normatividad. Pero podemos vivir perfectamente alegres y contentos y satisfechos en un departamento de pequeñas dimensiones, siempre y cuando todos los arquitectos que están aquí, Pepe, Félix, Alex, Yuri, Billy, se dediquen a hacer los mejores proyectos de vivienda que serán el éxito del futuro. Pues por ahí vamos. Muy claro. Y bueno, Pepe, Sarita, Yuri, esta es una mesa de amigos, entonces aquí no hay turnos al bat rígidos. El que quiera levantar la manopla se mete y roba la palabra. Entonces, no sé, Pepe, Yuri, ¿alguien quisiera agregar? ¿Alguien quisiera dar algún punto de vista? Venga, Yuri. A ver, concuerdo totalmente con lo que dijo Sarita. Además,
yo siempre he pensado que la vivienda no es hacer casas o departamentos. La vivienda transgrede la tipología como tal. Lo que necesitamos es entender que la vivienda es o son oportunidades, que la vivienda es ciudadanía, que la vivienda es seguridad. Y lo digo con, en verdad, no quiero sonar, estoy a donde estoy, hago lo que hago porque soy un apasionado de la vivienda, soy un apasionado de la ciudad y creo que la vivienda hace ciudad. Me encanta la idea de la calle, de la banqueta. Y tenemos que diseñar la mejor banqueta, la mejor calle que podamos. Y de ahí se desprende todo lo demás. El tema de la densidad es clara. Es claro, ¿no? Queremos esta... La densidad es la sangre que corre por las calles. Necesitamos esta... eso es lo que queremos. Y además, más acá, más en esta ciudad que tenemos, tendremos 10 broncas, o 100, o 1,000, pero tenemos un clima espectacular. Aún hoy que hace un frito, ¿no? Pero podemos salir a las calles, podemos vernos, podemos conocer al otro. Eso es lo que quiero. Adelante, Pepe. Yo creo que como una reflexión, quizá en este momento post-COVID, vamos a tener grandes oportunidades inmobiliarias que se van a abrir con nueva imaginación en cuanto a los productos que se diseñan. Por ejemplo, es muy importante el reciclamiento de estructuras que necesitarán un uso de función como edificios de oficinas, no de triple calidad, sino de calidad intermedia para que se conviertan en vivienda. Generar algunos edificios con componentes de usos mixtos, donde se tenga vivienda, pero integrado al mismo elemento de vivienda, tener elementos de coworking para que los habitantes del edificio pudieran compartir esos espacios como parte de su vivienda, no dentro de su vivienda. Esos podrían ser nuevos modelos que se generarían en los mercados. Yo me voy a decir algo muy obvio, en base a lo que platican. La vivienda es el tabique de la ciudad. O sea, ¿cómo haces una casa con tabiques? ¿Cómo haces una ciudad con viviendas? Lo que pasa es que la vivienda es mucho más allá del concepto de habitar y es el vecino, y es el barrio, y es la calle, y es efectivamente la necesidad de tener una densidad inteligente. No queremos edificios altos en el periférico. ¿Quién quiere vivir viendo al periférico? Verdaderamente, aunque pasen... muchos coches muy bonitos, algunos, ¿no? Francamente, eso no es ciudad. Entonces, el punto es cómo vamos a lograr este reciclamiento de la vivienda, en donde podamos pegar en jardines productivos de comida, en que ciudad y campo estén juntos, que el barrio rescatemos realmente la esencia del barrio, y la esencia de un buen barrio es que haya heterogeneidad, o sea, que no sea de un solo segmento, que haya viejos, jóvenes, que haya perros, gatos, que haya gente caminando y sea incluyente, o sea, y hay algunos ejemplos en la Ciudad de México que debieran de empezar a ser como los paladines o los paradigmas de cómo hacer nuevos barrios adentro de la ciudad. La ciudad ya no puede crecer. Yo soy de los que piensa que la casa habitación grandota es un dinosaurio en extinción y tarde o temprano tendremos que aprender a vivir de otra manera. Y si no entendemos eso, y por eso mi preocupación de que ahora un cuate
puede adquirir su crédito Infonavit para comprar tierra, para hacerse su casita, ¿en dónde la va a hacer? Eso me preocupa y muchísimo. Oye, creo que... Ya me estoy metiendo ahí, vas, Phil. Estamos en un momento en el que necesitamos replantear muchas cosas, ¿no? Es decir, estamos en una emergencia, la emergencia sanitaria va a pasar, llegarán otras, habrá que hacer las modificaciones que vamos a hacer, pero sobre todo estamos en una emergencia del planeta. Y creo que quiero proponer que una de las premisas para hacer arquitectura, para hacer ciudad, para hacer lo que hagamos, es qué es mejor para el planeta. No solo qué es mejor para el barrio o para el habitante o para la ciudad, sino qué es mejor para el planeta. Y creo que una de las cosas que hemos separado mucho las cosas, nuestra taxonomía de la comprensión del mundo es fragmentar las partes y de repente tenemos la necesidad de integrarlas. Y yo creo que hay dos derechos que se han manejado separados y que además están en la Constitución de la Ciudad y en una cantidad enorme de manifiestos, son el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y yo creo que ya no debemos de pensar en dos derechos distintos, sino que es un solo derecho, que es el derecho a la ciudad integrada, a la vivienda integrada a la ciudad. Y que de alguna manera ya no es solo el modelo de vivienda que queremos pensar o que necesitamos pensar, sino cómo se relaciona con el resto de la ciudad, dónde se ubica, cómo son sus plantas bajas. Una de las distorsiones que hemos creado siguiendo modelos de crecimiento donde la verticalidad se vuelve como un elemento imponente y más en la ciudad donde los edificios altos se están haciendo donde no hay ciudad, es que dentro de los edificios, de una manera muy primaria y muy lejana de lograr los resultados, se quiere como recomponer un espacio de ciudad, ¿no? Es decir, todas esas amenidades donde la gente se encuentre, donde la gente se divierta, donde la gente haga ejercicio y demás, es como tratar de traer un pedacito de ciudad a estos edificios llenos de amenidades. Creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en cómo generamos espacios de encuentro dentro de grandes edificios y cómo hacemos muchos edificios pequeños donde todo esto suceda en la ciudad en las distancias más cercanas. La ciudad de 15 minutos que está proponiendo Francia, la ciudad de media hora si se quiere, con problemas un poco más graves como nuestras ciudades. Pero creo que tenemos que integrar, tenemos que pensar en las dos cosas como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y yo creo que va mucho por ahí. Ya, de alguna manera, bajita la mano, llevamos 23 sesiones platicando de la ciudad, ¿no? Con invitados que cada vez van aportando distintas ideas y distintos puntos de vista desde sus expertices y desde sus experiencias, tanto como profesionales como también parte de esta catarsis a la que nos hemos enfrentado a partir de la pandemia y que nos ha cimbrado como sociedad mundial, ¿no? Y que nos da esta gran oportunidad de reinventarnos como habitantes del planeta, como dice Billy, de reinventarnos como comunidad, reinventarnos como pareja cuando vives en pareja, reinventarnos como familia cuando vives en familia. Todos estos temas están tan sobre la yema de los dedos en todos, que se antoja como un momento de gran reflexión, que creo que es en el que hemos estado estos últimos meses en todo el mundo. Todos hemos estado obligados a, de alguna manera, a reflexionar, ¿no? Y esto creo que no ha sido más que bueno para la comunidad mundial y para el planeta, desde luego, en donde esta sacudida nos ha hecho ver que los más dispensables
en este planeta somos los humanos. El planeta, cuando nosotros nos extingamos, en 10 minutos se va a reordenar. O sea, no va a pasar nada. Entonces, realmente el reto, si queremos prevalecer, es justamente reinventarnos y darnos cuenta de todas las tareas que tenemos pendientes para hacer que nuestras ciudades cada vez sean más respetuosas con el medio ambiente y sean más integradas con la naturaleza. Es un hecho que estamos acercándonos a un momento en el que el proceso de urbanización, como lo veníamos planteando en las ciudades, se tiene que reinventar. Es cierto que a los humanos, que somos una especie gregaria, nos gusta vivir en comunidades. O sea, hay muy pocos individuos en el planeta que viven en el ostracismo, son los raros. La comunidad tiende a hacer eso, justo eso, comunidad, vivir juntos, gregarios, compartir espacios. Las grandes preguntas son, ¿cómo debemos de compartir esos espacios en el futuro? Coincido plenamente con lo que plantea Yuri, de que la vivienda es mucho más que mi casa, mi departamento, mi espacio privativo. Es todo lo que pasa de mi puerta para afuera, ¿no? Y de qué manera convivo con el resto de mi comunidad a partir de que estoy en el exterior. O sea, es importantísimo, efectivamente, como apuntaba Sara, que vamos a tener que tener una vivienda flexible y que vamos a tener que aprender a trabajar en casa mucho más que antes, pero también vamos a tener que aprender a compartir el espacio público, a salir al exterior. O sea, no siempre vamos a estar encerrados, vamos a tener que salir, pero con unas nuevas reglas del juego y con un espacio público distinto al que actualmente conocemos y a este un poco hacinamiento del que venimos. Otro tema interesantísimo es el tema de la movilidad. O sea, la movilidad como la conocíamos todos los que estudiamos el tema urbano y el tema de desarrollo de ciudades y veíamos que la solución era el transporte público masivo y crecer el metro y que llegara a todas partes. Hoy nos estamos dando cuenta de que la neta está en la bicicleta, ¿no? Y que en donde mejor nos podemos mover es en estos medios al aire libre, con mejores sendas, espacio más compartido, etcétera. Entonces, creo que esto que decía Billy de que debemos empezar a reinventar la ciudad del futuro a partir de replantearnos la manera en la que lo hemos venido haciendo y hacerlo de una manera diferente, creo que es mucho la gran reflexión que se queda en todas estas sesiones como un tema abierto. Y, perdón, ya voy a andar de metiche y les juro que eventualmente me voy a callar, porque sé que a eso vienes, Yuri. Que no soy tan interesante. Pero bueno, hay un tema bien importante, este tema de la comunidad. Lo que sacó Félix al ruedo, la propuesta del Ejecutivo, que a todos nos parece, bueno, creo que nos parece que es errónea en varios sentidos. Pero para mí el principal es este. El suelo, además de que es un recurso no renovable, el suelo urbano es un recurso no renovable, tenemos que cuidarle y darle el mejor uso posible. Nos hemos dado cuenta que el suelo tiene que ser compartido. Este asunto de que yo me voy a hacer mi casa y chan, 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 y cuando soy arquitecto, me tiene sin cuidado. Lo que me preocupa es lo que estamos dejándole a nuestros hijos, nietos, ¿no? Esta herencia, lo que tiene el cuidado o el problema del urbanismo expansivo.
y me paré hace un segundo porque además de su gran amistad que me ha dado Sarita y Pepe, un regalo al que regreso constantemente, ya lo sabe, y que llevo a mis alumnos es este, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de este, no, Sarita? Este estudio a donde hace esta comparación entre la expansión en población contra expansión en superficie. Y es realmente alarmante. Es criminal. Es criminal y es una grosería lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen. Es una bomba de tiempo. Entonces no puedes, cuando piensas que la Ciudad de México está, me parece la última vez que chequeé, dos veces, ¿no? Población contra superficie. Pero el promedio debe estar como en 15 veces. Es realmente absurdo. Entonces, creo que lo último que necesitamos es que todos nos empecemos a hacer nuestras casitas, porque no existe el suelo servido para hacerlo. La ciudad es un ejercicio comunitario, ¿no? No es de, ay, si yo voy a comprarme unos tabiques y voy a hacerme mi casa y no necesito, solo puedo acceder a la vivienda por un arquitecto, como algunos amigos lo han publicado últimamente. La ciudad es un ejercicio comunitario, así es. Punto, clarísimo. Y acuérdate el clásico libro de Charles Abrams de la riqueza, ¿en dónde está la riqueza? En la tierra. O sea, ¿cómo se hacen ricos los políticos? No, porque se roben la lana, que algunos son tan ojetes que además de robársela, se roban la tierra, ¿no? Entonces, eso y el concepto de los pollitos en engorda, yo tengo mi terreno aquí, ligo con mi amigo político para que me pase la calle, y todos esos beneficios me los engrullo yo y me puedo aguantar 5 años, 10, lo que sea, y al final voy a ser rico. Eso está mal moralmente. Y efectivamente la ciudad es un acto comunitario y entonces tenemos que cambiar de perspectiva. O sea, ¿cómo es posible que Querétaro duplique su población pero tenga 15 veces de área territorial? O sea, es una ciudad que en 15 años va a ser peor que la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene ahora un enorme potencial, que son las calles. Si replanteamos cómo usar el transporte y las calles, que además lanzo una idea aquí que se me ocurrió ahorita, que digo que neta es la bicicleta, la neta puede ser tener ahora metrobús descapotado para que vayas ventilado, man. Y entonces le entres sin tener problema de que me voy a contaminar. O sea, muchas cosas que tenemos que pensar de otra manera. Oye, la bomba de tiempo, nada más muy rápidamente, que antes la veíamos como una cosa de décadas, no, está ya aquí. Está en aquí muy cerca de explotar, ¿eh? Sí, ya no ha explotado de milagro. Efectivamente, yo coincido con todos ustedes, el insumo más importante de la ciudad es el suelo. Y las buenas ciudades que tienen alcaldes que duran más tiempo y que transforman su ciudad, te lo dicen. Uno de los aspectos fundamentales para transformar la ciudad, para hacerla una ciudad vivible, comunitaria, atractiva, compartida, compacta, es el control sobre el uso de suelo. Exacto. El control sobre el suelo es fundamental. Y efectivamente, este libro, que fue un esfuerzo muy importante porque tiene, ahora no recuerdo el número de ciudades, pero 200 ciudades del país, no, es un indicativo de todo lo que hemos hecho mal. Y efectivamente, dentro de las ciudades, la Ciudad de México es la menos mala. Hay una sola ciudad en ese libro que creció igual en población que en territorio. Pero porque era, ya no hoy, era una de esas ciudades medio olvidadas, La Paz, en Baja California. Pero si voltean a ver a Toluca, con el potencial que tenía Toluca, lo perdió. La población se multiplicó en 30 años 3.5 veces. Un bono demográfico gigantesco. Pero la ciudad creció 26 veces. Imposible. La ciudad es un terregal.
cuando vamos a Toluca, pues hay poquitas zonas bien urbanizadas, lo demás tierra y más tierra y más tierra. Entonces, el control del suelo es fundamental. Y esa es la reforma necesaria. Esa es la más necesaria. Esa es la reforma. Y la otra, una visión de ciudad, una visión que sea factible y realizable. ¿Y saben qué? Podemos voltear a ver cómo hacíamos ciudad hace 80, hace 100 años. Hace más o menos 90 años, por ahí, o 85, se trazó la colonia Hipódromo. Que todos coincidirán que es una muy buena colonia, es un ejemplo. Bueno, la colonia comenzó con un plan de hacer un, creo que era un hipódromo, que acabó siendo galgódromo. No les funcionó, pero había un contrato que si 15 años no funcionaba, podían fraccionar. La colonia tiene 89 hectáreas. De las 89 hectáreas, el Parque México tiene 9. Así. Nada de que me vas a dar donaciones en pedacitos y en pedacería que no sirve para nada. La donación tiene que ser un espacio público para todos. Yo crecí en la Hipódromo y a lo mejor por eso les platico, pero a los 9 años yo me iba de mi casa al parque y ahí encontraba a las amigas y andábamos en bicicleta y pintábamos un avión para brincar y dábamos vueltas en el parque. Es el espacio público, el que construye la comunidad y la ciudad, junto con las banquetas, por supuesto, junto con los maravillosos camellones que tiene Ámsterdam. Pero tengamos en mente, ahí hubo usos mixtos, todas las glorietas tenían usos mixtos. Ahí estaba la panadería y la tintorería y el salón de belleza y la costurera y la papelería en las glorietas. Había esta voluntad de usos mixtos y además sí se podían hacer edificios. Ya en los fines de 50, cuando yo vivía ahí, enfrente de la casa había un edificio de 8 pisos. Sí se puede. Entonces, ¿qué fue? Un buen plan urbano de origen y respetarlo. Y en México tenemos toda la capacidad con urbanistas, con arquitectos, con arquitectos del paisaje, con biólogos para seleccionar las especies urbanas. Tenemos todo. Lo que nos falta es esa visión que adoptemos todos los ciudadanos. Necesitamos una visión común de qué queremos de nuestra ciudad. Y, por supuesto, las ciudades ya no deben crecer más. Tienen que reconvertirse muchísimos de los barrios. ¿Y saben cuál es el primero? El centro. En la Ciudad de México está mucho mejor. Pero los invito a que vayan a Tuxtla. Tuxtla tiene un centro terrible que tiene todos los elementos para reconvertirlo en un centro atractivo, ameno. No tiene vivienda. Solo están activas las plantas bajas y arriba no hay nada. Los edificios arriba, el 60%, no tienen nada. Díganme si con esta visión de sustentabilidad no es una oportunidad donde todos los arquitectos de Tuxtla y de muchos más lugares tendrían trabajo, generaríamos entornos más agradables. Y vuelvo a la vivienda esta de casitas alejadas, porque no es cierto que les hagamos un bien a quienes compran una vivienda allá lejos. El costo del traslado es más alto que el costo de la hipoteca. Y por eso las abandonan. No es una solución. Y tenemos ejemplos en México que son solución. La colonia Hipódromo, la Santa María la Ribera, San José Insurgentes. Todas fueron proyectadas con una visión urbana y teniendo al suelo como elemento central. Perdón, ya me apasiono. Tiene toda la razón. Las carreteras fueron proyectadas antes del auge del coche. ¡Claro! Antes del suburbio. ¡Claro! Yo creo que lo que tenemos es una serie de resistencias que tenemos que romper, no sé cómo, lo pregunto aquí en la mesa, que son paradigmas que están muy instalados en el imaginario colectivo. Es decir, el imaginario colectivo piensa en la casa que está en el suelo, que es la que tiene valor. Los ladrillos de la casa que está en el suelo
como el ideal para vivir. Otro imaginario colectivo es la exclusividad de usos. Y otro es el tratar de que no cambien las colonias que están o que de alguna manera se congelaron en el tiempo. Y la casa propia, Billy, también el paradigma de la casa propia también, claro. Y la casa como el satisfactor de todas las necesidades y no la casa y el entorno, ¿no? No la casa y la ciudad. Y creo que hay muchos más paradigmas. El tener un coche, el show off, ¿no? El llamar la atención con ciertas modelos que están en todos los niveles socioeconómicos, que parecen como dirigidos a los demás y no hacia los habitantes. Pero también creo que tenemos una sobrerregulación que está ahogando, por lo pronto, a la Ciudad de México y que está impidiendo que haya vivienda asequible. Se habla del derecho a la ciudad, pero la mitad de la ciudad no se puede desarrollar porque tiene un atavismo inmenso, que es el pensar en densidad, en términos de viviendas por metro cuadrado de terreno, que es algo que superamos hace 30 años y que hoy sigue siendo vigente y que hace que el suelo, que definitivamente es un bien no renovable, pero que además está atorado en una reglamentación que tiene 30 años de obsoleta, ya no de vieja, de obsoleta, está provocando que el precio de la ciudad suba tan rápidamente que provoca una expansión. Es decir, no es solamente un modelo de ciudad, también es un modelo económico, es un modelo legal, es un principio de oferta y demanda que no se ha entendido y que no se ha replanteado de fondo. Y definitivamente, qué sabias decisiones tomaron las personas después de que se tomaron decisiones equivocadísimas de hacer estos guetos de vivienda periféricos que menciona Sara, donde la gente se dio cuenta que era mejor perder esa vivienda que seguir viviendo en lugares donde el costo humano y económico del traslado necesario y obligado, porque no hay ciudad donde se generan, es más alto que perder esa vivienda. Y es mejor abandonarla y venirse a lugares más cercanos para mejorar su calidad de vida. La calidad de vida no está en los cuatro tabiques, en las cuatro paredes, y el techo está en el entorno. Pero el problema importante, es qué importante, ¿verdad? Perdón, qué importante de verdad es esto de romper el paradigma de en dónde reside el patrimonio de las personas, ¿no? O sea, en el momento en que empecemos a entender que el patrimonio no es tener una casa propia ni tener un coche. Yo me acuerdo que hicimos hace años, entramos en un programa de remodelación de las agencias Volkswagen, y lo que nos decían los alemanes era que teníamos que pensar que el coche era el segundo patrimonio más importante de las familias. Y que así es como había que presentar el coche en las agencias, como un patrimonio, ¿no? ¿Qué cosa tan equivocada hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día lo que debe de, en donde debe de empezar a caer la idea del patrimonio de las familias, de los individuos, es la ciudad como ámbito. No para nada una casa en la que yo tengo mis X metros cuadrados de suelo privativo y es mío y de aquí nadie me mueve y aquí me sacan con las patas por delante y todas esas ideas que tenemos de generación en generación cuando hoy a lo mejor la ciudad del futuro va a ser rentar todo. Va a ser tener buenos servicios en todos los sentidos. Buenos servicios de transporte, buenos servicios de movilidad y desde luego buenos servicios para habitar, ¿no? Buenos espacios para habitar y tener todas nuestras actividades a cubierto. Claro, inclusive un tema de turismo, Ale.
O sea, ¿por qué París es la ciudad más importante del mundo? No porque tiene la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Es una ciudad hermosa de caminar por la ciudad. Vamos a ver, la ciudad tiene un valor relativamente intangible, que es la ciudad, ¿no? Claro. Y como es a muchas otras, a donde vamos, vamos para estar, ¿no? O sea, ¿cuánto vale eso? Claro, claro. ¿Cómo es cierto eso? Eso lo decía mucho Carlos. Quítanos Mijares. La palabra, Pepe. No. En el mismo tema, Foster dice, Madrid es un perfecto ejemplo de una ciudad respetuosa con los peatones, compacta, con mucha densidad y gran calidad de vida. Eso es lo que Foster dice. Y por otro lado, las ciudades se van haciendo a base de políticas públicas, no podemos evitarlo. Entonces, quizá lo que sería muy importante es pensar en las políticas públicas que fuesen flexibles, proponerlas que fuesen mucho más flexibles, en donde se tuviera una normatividad que fuese adecuada y buscar modelos de vivienda en donde pudiesen todas las construcciones, como sucede en Berlín, no importa el género de construcción, se debe incluir un cierto porcentaje de vivienda asequible, de vivienda social, con que eso tiene pues un valor social para la ciudad que es muy importante, porque la ciudad se puede potenciar en su costo ciudad, en el costo económico y en el costo social. Y en esa forma se podría tener una integración y una equidad mayor. Si se hace en Berlín, está la Galería Lafayette sobre la calle de Friedrichstrasse y como obligación y como parte de la normatividad de construcción, existe que el 20% de la construcción se debe dedicar a vivienda social, que puede ser en renta o puede ser en... y que puede ser asequible. Y esos son modelos en donde se puede darle un valor distinto. Existe ahorita el nuevo programa de corredores urbanos en México, que puede ser muy interesante y el principio podría funcionar muy bien si existen estímulos a la inversión. Ese estímulo de inversión sería muy importante, tanto al predial, a las licencias, el apoyo de la obtención de los permisos, que fuesen ágiles, que en 2 o 3 meses pudiese iniciar una obra y no tener costos financieros en el camino que encarece todo el proceso del valor de la vivienda. Entonces, existen mecanismos y hay que imaginarlos y proponerlos, pero las ciudades se van haciendo, pues, por políticas públicas. Digo, finalmente, y pedacito a pedacito, se van construyendo. Entonces, aquí, el reto que tiene la población mexicana y los arquitectos, hablan de que hay 10,000 arquitectos que no tienen trabajo. Bueno, ¿cuántas ciudades tenemos en México? ¿Cuántas no van a aprender de la experiencia de cómo replantear su ciudad? O sea, hace 8 días platicábamos con Juan Carral, que está modificando verdaderamente de una manera muy impactante Cancún. Fue concebida como una ciudad de servicio, ahí de segunda, porque lo importante era el turismo. Y resulta que esa parte de la ciudad ahora tiene un valor gigante. Entonces, debemos efectivamente de estimular a empezar. Muchas ciudades deberán decir, no queremos ser como la Ciudad de México. Sarita tocaba La Paz. La Paz es una joya. Ojalá y sea bien tocada, que no se eche a perder. Porque el problema, lo que nos pasa, es que cuando una zona se vuelve muy exitosa, empieza a saturar y empieza su deterioro. Entonces, yo te lo digo, la Condesa, yo soy de los que sostienen que hoy está mejor que hace 100 años. Y tuvo una época fatal de edificios horribles en los 70s, que bueno, algunos ya se cayeron por el temblor, y claro, ahora lo que me asusta es estos nuevos edificios que van a hacer, ojalá y sean buenos, caray, cuando menos que restauren la imagen que tenían antes, que no vayamos a caer en una comercialización barata
de vivienda, ¿no? Y ese es un peligro notable que tenemos que cuidar. Y para eso los vecinos, y aunque no nos guste, son importantes, porque viven un espacio y lo tienen que defender, y lo tienen que procurar para que sea mejor. Porque ese es el chiste, ¿no? Claro. Lo que debemos evitar en el caso de los vecinos es que, sí es cierto, tienen desconfianza, porque, bueno, han habido muchos abusos. Sí. Pero entonces ahora tienen la actitud de que no, al lado mío no se construya nada. Y tampoco. Esto tampoco se puede, ¿no? Y los americanos tienen una palabra para esto. Cuando van a hacer una escuela y los que viven en esa zona dicen, no, 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 not in my backyard. Bueno, pues entonces te voy a cobrar un impuesto que se llama el impuesto NIMBY, not in my backyard. Es correcto. Porque como municipio tengo que comprar otro terreno y tu vecino lo vas a pagar. Es todo buenísima todo. Política. Buenísima. ¿Saben qué pasó? Que en muchos lugares cambió a yes in my backyard. Porque el costo era sumamente elevado. Esto sucedió en Arlington. Ya saben, Washington, está ahí Arlington. Bueno, en Arlington varias comunidades decidieron, no, que cerca de ellos ni un hospital, ni una escuela, ni un nada. Sí querían el hospital y sí querían la escuela, pero not in my backyard. A la primera vez que les pasaron los impuestos a la colonia donde no querían y los tuvieron que pagar, se acabó el not in my backyard. Claro. También hay que educar al vecino. Hay que educarlo y informarlo, ¿no? Sí, todos somos parte del problema, pero todos somos parte de la solución. Claro, totalmente. Incluidos los vecinos. Ahora hay un tema que a mí sí me gustaría sacar acá. El tema de la vivienda social. Yo creo que el gran problema de los programas, de los nuevos programas de gobierno, que créanme que por primera vez estoy yo muy alineado con ellos en decir, sí, lo que se requiere es vivienda económica, lo que se requiere es vivienda asequible, incluyente. Ahí estamos todos de acuerdo. Creo que nadie en este cuadrito de mí estaría en desacuerdo que lo que esta ciudad necesita es más vivienda adentro. Muchísimo. Ahora, ¿cómo la hacemos? Yo, y créanme que siempre he sido de la idea de que el gobierno puede ser increíblemente ineficiente en muchos sentidos, en todos. Pero hay temas tan importantes que vale la pena tratar, y uno de esos es la vivienda. La vivienda social es tan importante. El otro día me recordó un alumno, que se me había olvidado, pero me encanta este término de interés social. ¿Por qué es vivienda de interés social? Porque nos interesa a todos. Sí. Sí. Es ciertísimo. Entonces, lo que necesitamos es, ¿por qué no el gobierno hace concursos de desarrollo para hacer más vivienda? Y además hay tantas modalidades, esto que creo que hasta los he aburrido a ustedes en decirles, hacer vivienda no es hacer casas, no es darte tu casa. Puede haber vivienda en renta. También me estaba hay el ejemplo de España, hay derecho de piso, que es un poco como usufructo, ¿no? A donde la casa es tuya mientras la ocupes, no la ocupas, ya no es tuya, ¿no? Sí. Y eso es bien importante para poderle darle una regeneración a la ciudad. Este tema que traemos como medio confuso de que todos tenemos que tener nuestra casa, idealmente nuestro terrenito, no va por ahí. Todos tenemos que tener acceso a la ciudad, para empezar. Acceso a la vivienda. Pero no tenemos por qué tener las escrituras de nuestro cuadrito este que no sirve de nada, ¿no? Eso los millennials lo entienden y lo van a cambiar y lo están cambiando. ¿Y cuál es tu patrimonio? ¿Lo que tienes, tu coche, tu casa? No, o lo que vives. ¿Y con quién lo vives? Ese es el patrimonio. ¿Cómo lo vives? Claro, ¿cómo lo vives? Pero eso nos regresa al suelo otra vez. ¿Eh? Es decir, bueno, vuelves a que necesitas vivir en una zona en donde puedas resolver el 90% de tus necesidades en el entorno. En un entorno. Y eso
desgraciadamente, en esta ciudad de 22 millones, habrá 3 millones que lo puedan cumplir. O sea, la tarea es cómo le hacemos para que los otros 19 tengan eso. No necesitamos lo mismo. Regresa al suelo otra vez. Esa accesibilidad. La ciudad debe hacer vivienda social en lugares donde el suelo vale mucho, cuesta mucho más que lo que se va a construir sobre él. Sí. Y la acción que creo que es indispensable es, primero, quitar ese absurdo concepto de densidad que está careciendo la ciudad. Por más que se quiera hacer vivienda social, si no se hacen políticas de suelo urbano, estamos fregados. No existe. Y yo diría, cuando mencionabas el centro, Yuri, yo pensaba, el centro es toda la zona plana de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Ya no es el centro histórico, ya es... Sara mencionó el centro. Sara. Toda la zona plana de la ciudad es el centro ya, el resto es la periferia. Y lo que tiene que hacerse es liberarse todas las colonias que están paralizadas porque los vecinos no quieren que sucedan cosas. No quieren que sucedan cosas porque hace 25 años se les dio la prerrogativa de tomar las decisiones, se crearon estas terribles, desde el punto de vista darwiniano, hacer SEDEX, que se congelan 25 años, es condenar a una especie a la extinción porque no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios de su entorno y a los cambios de sus necesidades. Y todavía vivimos con eso. No se va a poder hacer vivienda si no se genera cambio en el uso del suelo. Si no se entiende que no se trata de hacer más viviendas más lejos, no es cuantitativo, es cualitativo, es viviendas más chicas donde hay satisfactores en el entorno directamente, no vamos a poder superar. Yo creo que uno de los problemas, una forma de medir la marginación en una ciudad como la nuestra, es el tiempo de traslado a tu trabajo y la forma en la que te mueves. Y creo que es una de las formas más, así como objetivas, de medir marginación. Ni siquiera es la parte económica, es tardas 2 horas en llegar a tu trabajo 2 veces al día, tienes una marginación, un grado de marginación altísimo. Tu calidad de vida, tus oportunidades de desarrollo, de dedicar tiempo a educarte, a tener una mejor movilidad, a hacer ejercicio, alimentarte mejor, están directamente relacionados con el tiempo que tardas de... Son inversamente proporcionales al tiempo que tardas en trasladarte. Pero aguas, ¿eh? Tiene una serie como de... ¿Perdón? Que aguas, ¿eh? Tampoco caigamos en la trampa de creer que todas las viviendas lejanas son una solución exageradamente precaria. Hay que entender que, primero, hay gente que sí elige eso. Segundo, la mitad de la gente no tiene acceso ni a comprar eso. O sea, el problema de fondo, vaya, la raíz del problema de vivienda en México son dos. El suelo, pero el otro es la pobreza. O sea, porque si me dicen, ¿cómo le hacemos para dar accesibilidad a la vivienda? Hay dos caminos. O le subimos el sueldo a toda la gente o bajamos el costo de la vivienda. Hay un tercer camino. Razón, perdón, Sarita, que ya no sé si me estoy oyendo yo o no, pero perdón, Sarita. Tiene razón, Horacio. A mí me pasó en carne propia un desarrollo que hice en la colonia Náhuac, que hace ya un rato, pero dije, eran viviendas de 600 mil pesos, me parece hace como 10 años. Dije, esto va a volar. Sí, bueno, pero inclusive hace 10 años dije, esto va a volar. Y se vendieron todas, pero no fue el éxito que yo pensé. La gente prefería gastarse sus 600 mil pesos a 2 horas. Y ahí es donde me quedó clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué preferían eso? Porque ahí tenían áreas verdes, tenían... muchos otros atractivos para la familia, sí. Se fregaba el jefe o la jefa de familia que tenía que estarse trasladando las 2-3 horas, pero los otros estaban a salvo. Sí, a lo mejor no había oportunidades de crecimiento, de movilidad, lo que quieras, pero sí les
yo veía que les ofrecía más, desde su punto de vista, ese traslado, que quedarse con un departamentito en la Náhuac, a donde había, no había áreas verdes. Y ahí regreso al punto que decía Sara, que me parece muy importante. Estas acciones de mitigación aisladas no funcionan. Un gran parque, una gran área pública, eso sí funciona. Eso sí es un gran atractivo. Pero, sí, fíjate que es la ciudad democrática, ¿no? O sea, mientras más democrática pensemos esta ciudad del futuro, mejor va a funcionar. Efectivamente, estos modelos como los que presentaba Pepe de en Europa, de la cuota de vivienda asequible para bajos ingresos, combinada con la vivienda de altos ingresos en el mismo barrio, creo que tiene mucho que ver con ese otro concepto, efectivamente, del nuevo patrimonio, ¿no? El nuevo patrimonio de las familias, de los individuos, que efectivamente debe de ser la ciudad, la calidad de vida, ¿no? Ese es tu patrimonio, la calidad con la que vives en el día a día, y no el tener la propiedad del suelo. Y esto combinado con una ciudad democrática, con un barrio bien equipado, en donde tengas un espacio público de primera calidad, en el que todos puedan convivir, pues por ahí va. O sea, definitivamente por eso estos modelos tan apetitosos para replicar, como son la Colonia Condesa, la Colonia Hipódromo, tantos barrios que tenemos, pues efectivamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen? Pues lo que tienen es que son barrios democráticos en los que viven muchas clases sociales combinadas y conviven de la mejor manera. Y tú tienes, en la Condesa, digo, ya se ha gentrificado un poco demasiado, pero tienes la delicatessen de superlujo que Billy Springall va y compra ahí, ¿no? Y las tortas México. Y pero también tienes las tortas. ¿Quién voy a comprar allí, eh? No, oye, o sea, oye, a ver, yo les voy a platicar una. Quiero ir la tercera vía. Un momento. Voy a tocar un tema que me parece que es clave, porque lo que vender y la gente prefirió irse muy lejos y sacrificarse por una casa y demás. Bueno, ok, esa puede ser una posibilidad. Y no todo mundo tiene la posibilidad de saber dónde vas a trabajar siempre. Pero a mí me pasó, estoy hablando de 1970. Para mí era muy importante ir a comer a mi casa porque era en la mesa cuando educaba a mis hijos. Era el momento que tenía. Entonces, el despacho en la Roma, tomaba el periférico, y de repente un día dije, carajo, estoy perdiendo 2 horas en los 70s, o sea, ahorita yo creo que perdería más. Y dije, bueno, si en un momento dado compro un terrenito en la Roma y hago un edificito, ¿qué, mis hijos irán a salir como cuasimodos? ¿O serán gente que aprenda a vivir la ciudad y la quiera, y la promueva, y les roben en los tenis o la bicicleta alguna vez en la calle y sepan defenderse y vivir la ciudad? Entonces hice un análisis muy rápido, dije, 2 horas por 365 días, puedo rascarme la barriga durante 3 meses y voy a trabajar el mismo tiempo. Nunca lo hice, pero esa fue la mecánica. Y yo creo que eso es lo que tenemos que vender. ¿Por qué conviene vivir cerca de tu trabajo? ¿Por qué conviene vivir? Y en ese sentido también, en lugar de meterle 10 mil millones a Chapultepec, que no lo necesita, metamos de 10 mil millones a parques por todos lados de la ciudad y equipamiento. O sea, tengamos una visión de política. Sí, necesitamos que lo hablar. Yo quiero ver la tercera opción que iba a decir, saben que no lo ha dicho. Es decir, una tercera vía, porque efectivamente tenemos que atender la necesidad de vivienda y la necesidad de pobreza. Y este país siempre ha dado subsidios para la vivienda. Lo que pasa es que no han habido las políticas adecuadas. Imagínense
que a quien construye vivienda en el barrio que ustedes quieran, le digan, bueno, nos tienes que hacer una contribución porque tu edificio va a tener empleados. Entonces, digamos que si son 30 departamentos, pues por lo menos necesitamos 3 casas de empleados, que es apenas un 10%, podría ser el 15%. No tienen que ser en el mismo edificio, pero tú que construyes uno de 30 y tú uno de 20 y tú uno de 10, entre todos hagan un edificio asequible en el cual ustedes lo van a construir, el gobierno va a poner subsidios y va a ser para empleados. Eso se hace en muchos lugares del mundo, pero tiene condicionantes. El empleado tiene que demostrar cuánto es lo que gana y si adquiere la vivienda, no la puede vender en los siguientes 10 a 15 años. Si la renta, cada año checan su declaración de impuestos y si rebasa el tope que supuestamente indica que está en pobreza, entonces le dicen hasta luego porque hay otros pobres que están esperando este tipo de vivienda. Sí se necesita subsidios, sí se necesita apoyar a la gente pobre, pero no apoyarla, perdón que lo diga, con estos subsidios que vienen ahora, que te doy el dinero y hazle como quieras. Como bien dijo Félix, ¿dónde van a comprar tierra? Si lo más caro es la tierra. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues invadir otra zona, otro asentamiento ilegal. Oye, perdón, Billy, pero... Es más... Entonces, necesitamos una política de subsidios bien dirigida, bien estructurada y que atienda efectivamente a la población que está en pobreza, con todos los candados que se requieran para que esto suceda. Vivienda en renta del Infonavit o del Fobiste. Claro. Ya debe de haber eso, carajo. Sí, ¿por qué vendieron el Seguro Social? ¿Cómo se llama lo que está allá por el sur en San Jerónimo? El mejor conjunto de Alejandro Prieto. Claro. Sí, sí, en Independencia. Independencia, ¿no? Era de renta. Y de repente, claro, pendejos lo vendieron, man. Digo, no se vale. No. Era también, creo que fue... Bueno, no me quiero meter ahí, pero yo lo que, ahorita que hablabas, Sara, me recordé un podcast que acabo de escuchar hace poco. Obviamente, me he vuelto adicto a los podcasts ahora que tengo que hacer ejercicio corriendo y andando en bici aquí afuera. Pero qué bueno. Pero bueno, el punto es, hablaba esta mujer de la... de los homeless en Los Ángeles, ¿no? Y me encantó esta propuesta porque ella decía, lo que tenemos que hacer es hacer vivienda para los homeless. Entonces le decían, no, pero ¿cómo? Es carísimo. Decía, no. No hacerlo es carísimo. O sea, el costo ya está. ¿Quién lo paga? O sea, ¿cuánto cuesta el tener albergues, el tener desde sanidad, limpieza? O sea, el costo de no tener vivienda asequible lo estamos pagando todos. Es correcto. No, a ver, Antonio Machado decía que todo necio confunde valor y precio, ¿no? Y el argumento para no subsidiar vivienda, que en todo el mundo la vivienda social se subsidia, es que no hay dinero. Pero lo que no se calcula, y es justo lo que me robaste casi las palabras, Yuri, es... ¿Cuánto paga el Estado, no el gobierno de una alcaldía o de una ciudad, sino el Estado en su conjunto, por la expansión y por la marginación? ¿Cuánto cuesta en salud pública? ¿Cuánto cuesta llevar agua, calles, alumbrado, servicios a una ciudad que se expande y que pierde densidad, con más densidad conforme más se expande? ¿Cuánto cuesta en horas hombre? ¿Cuánto cuesta en pérdida de capacidad de crecimiento de las personas porque no tienen el tiempo para poder prepararse? ¿Y eso calidad? Cuesta. Ahora, quien paga no solamente no mucho solo más el Estado, que somos el subsidio. Es que además se multiplica con el tiempo. Mira, esto de los subsidios es tan importante que acabo de leer un informe de la OCDE
sobre vivienda asequible. ¿Cuánto destina Inglaterra, bueno, el Reino Unido, a subsidios para la vivienda? Aquí tengo el dato. Destina 1.4 del PIB. ¡No, hombre! ¡Qué bruto! 1.4 del PIB a la vivienda asequible. Y Francia destina 1.1% de su PIB a la vivienda asequible. Dinamarca. Cuatro, ¿no? ¿Eh? Nosotros como 4%, yo creo. 4 del millar. No, México no. Al millar. No llega. No llegamos a llegar. Obviamente. Ese es un dato. Punto uno. Es cínico, Yuna. 0.2%. Dos al millar. Dos al millar. Entonces, ahí estamos. Un carajo es lo que se destinan. Y estos son datos. Exacto. De los 37 países que forman la OCDE, el que más destina es Inglaterra. Y nosotros somos miembros de la OCDE, hagamos algo bien, caray. Oye, pero hay un problema también muy, muy importante económico en relación con el patrimonio de las familias. Hoy la vivienda económica está en las periferias y está en grandes zonas que son completamente homogéneas, periféricas y de niveles de servicios, de infraestructura y demás, muy bajos, con muy pocos empleos, con pocos satisfactores, poco equipamiento. Pero el problema es que se crean guetos, y en los guetos es muy difícil prosperar. Cuando en la ciudad tienes diferentes niveles de preparación socioeconómicos, de posibilidades, de visiones y demás, Esto va generando unas dinámicas de intercambio que permiten que la gente pueda subir en su nivel socioeconómico. Cuando permanentemente viven en los guetos, además de todo el tiempo que destinan dolorosamente a transportarse y que les quita la energía, no existen estos intercambios. Y lo que viene es una institucionalización, un establecimiento, una normalización de las marginaciones y no la posibilidad de estos incrementos y ascensos que tienen las ciudades donde hay una convivencia y donde se genera más una sociedad de multiniveles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Billy. Y es un tema importante, evidentemente, de política pública. Cuando financieramente es posible. Y creo que nos han estado haciendo falta imaginación en hacer ejercicios con los desarrolladores como arquitectos y también que los desarrolladores tomaran ciertos riesgos. El tener modelos en donde se venda al mercado libre gran parte del edificio y una pequeña parte sea vivienda social con subsidio. En esa forma, el modelo financiero sería factible. Nosotros hicimos un estudio en Tuxtla y resultaba factible el hacerlo. No se hizo por los cambios que tenemos en este momento, que todo está en hold on, está esperando nuevas condiciones de inversión. Pero con subsidio, que es la palabra clave, yo creo, para que... Con subsidio. Con liberación del suelo también, ¿no? Con subsidio y también con usos mixtos, utilizando y activando plantas bajas. Claro. Horacio quería decir algo. No, yo creo que hace falta evidentemente cultura urbana, hacen falta políticas públicas, y hace falta de repente entender que este vacío que queda en el orden de gobierno, de lo que va de lo federal a lo municipal, donde de repente los municipios están muy débiles para estructurar esto. Y vemos temas, de pronto, que también cuando se intenta implementar medidas más innovadoras que están probadas, que han funcionado en otros lugares, se han politizado y se han manejado muy mal, como fue el tema de la famosa captación de plusvalías, como es el tema de este encaje de un porcentaje de vivienda social. Y así hay muchísimos. Es como querer decir que una chequera es mala. La chequera es un instrumento, igual que la captación de plusvalías es un instrumento. Se puede usar mal o se puede usar bien. Hay que apostar porque se usen bien. Y se trata de eso, se trata de cómo ver todo lo que hay de innovación, porque está claro que, entre otras cosas, hace falta dinero
para hacer que las ciudades sean más democráticas. Hay que financiar un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que meterle innovación, hay que meterle política pública, hay que meterle coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Vaya, y hay que tener, y se habló mucho de eso al principio de la plática, un proyecto de ciudad. Si no queremos, si no tenemos claro a dónde queremos llegar, como dicen, si no tienes claro el destino, nunca vas a tener el viento a favor. Claro. Claro. Buena frase. Qué importante se vuelve, al final de cuentas, la política de ciudad, ¿no? O sea, qué importante se vuelve este actor fundamental en el desarrollo de las ciudades, como lo vimos en el París del siglo XIX, que la política pública es la que pone las reglas del juego, y esas reglas del juego son tomadas por todos los actores que hacen la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad efectivamente la hacemos los arquitectos asociados con los inversionistas y con los clientes que nos contratan para hacer los proyectos, pero las reglas del juego son las que hacen lo que acaba de decir Horacio, ¿no? Hacen que haya un rumbo hacia un plan de ciudad ideal, ¿no? Hacia un proyecto de ciudad. Si no hay un proyecto de ciudad respaldado por una política pública sólida, seria y que plantee claras reglas del juego para dirigir a todos los actores en ese rumbo, difícilmente se logran las cosas. En la sesión pasada que tuvimos a Juan Carral, que fue bien interesante su intervención, él lo que hablaba es, bueno, mira, yo lo que hago es que dentro de las reglas del juego que están mal planteadas, busco por dónde meterme con un grupo interdisciplinario que me acompaña, que son de abogados súper estudiosos e ingeniosos, para encontrar la manera de lograr lo imposible, ¿no? Dentro de unas reglas del juego que no funcionan, ¿no? Entonces, es muy triste tener que estar trabajando siempre a contrapelo, ¿no? Cuando podría haber una serie de cosas planteadas que guiaran a la ciudad hacia un mejor futuro. Parafraseando a Ernesto Betancourt, ¿quién es el principal especulador del suelo? El gobierno. Exactamente. Así es. Y lo que tenemos es resultado de las políticas públicas. La deficiencia regulatoria provoca eso, ¿no? Claro. Yo creo que es un desperdicio del suelo. O sea, cuando haces un H3 en una zona central servida, un terreno grande, estás desperdiciando un potencial inmenso. No, debería de ser pecado, como te digo. Mira, lo que dice Horacio de la visión de ciudad, y lo reiteró Alex y lo ha dicho Billy, sí necesitamos una visión de ciudad, pero necesitamos que sea compartida y que tenga una durabilidad de al menos 25 años. La ciudad no es la ciudad instantánea. Necesitamos tiempo para que se consolide estas ideas y darles oportunidad de que se consoliden, de que muestren su valor. Si piensan por qué nos gusta tanto París, París es el París de Haussmann, y sí, se es. Mantuvo la política de Haussmann durante años. La altura sigue siendo la misma. Son 22 metros, que son más o menos 6 pisos, y toda la ciudad tiene una banda urbana igual. Y entonces ya no importa si un edificio lo proyecta A y el otro Z y el otro Y, porque la banda urbana es la que define la calle, la que le da el marco, la que alberga a la banqueta y permite esta belleza. Si recuerdan cuando se hace la torre de Montparnasse, pues todo el mundo puso el grito en el cielo y dijeron, no, váyanse allá a la Défense. La ciudad debe seguir esta imagen, visión, generada hace muchos años. Y lo mismo le pasa a Barcelona. Barcelona es la Barcelona de Cerdá. Claro.
Claro. Así es. La Barcelona que todo mundo admira y adora, manzanas de una hectárea y una banda urbana más o menos también de 22. Pero a ver, claro, pero la hace falta para dar esa zona de timón. Perdón, no es que haya sido Hausmann, sino era una visión colectiva. Eso es lo que dije. Sí, exacto, que sí. Planteada por Hausmann, pero adoptada por todos. Acá hay otra cosa. Seis años, vino la tómbola y somos distintos. No es así, las ciudades no se hacen en 3 ni 6 años, ni en 10 ni en 15, como dices, se hacen una visión a 15 años, a 20 años, a 20 30. Años, sí. Queremos estar en el 2050. Ahí es donde tenemos que... Claro, pero si te vas a los municipios no le entienden. Piensan que cada alcalde tiene que inventar el hilo negro y lo que inventa es un hilo podrido porque no va a funcionar. Negro de sucio. Pero hay otra condición. En todas estas ciudades que mencionas, y en todas las buenas ciudades, y en las buenas, en las zonas más activas de nuestra ciudad, tienes la banda, pero tienes vivienda, oficinas, escuelas, comercio, tienes todo menos industria, a menos que sea muy ligera, ¿no? Y ese es otro de los paradigmas que hay que quitar. El uso de suelo entendido como qué se permite hacer. Es uno de los, otro de los causantes enormes de que los empleos estén tan concentrados en nuestras ciudades, en zonas, en la Ciudad de México, pues, Insurgentes, Reforma, y pedacitos ahí en Santa Fe, o un poquito por ahí en la Central de Abastos y demás, porque no se puede desarrollar lo que se necesita en otros lugares, ¿no? Y entonces... ¿Perdón? Ya te, pero ¿para qué me invitas? ¿Qué pasaría, así ya en tema de cuates, que el uso de suelo no fuera una restricción o no fuera impuesto por el Estado? Que fuera, vamos a nada más pensarlo como un ejercicio, que fuera un tema dinámico. Imagínate que tú puedes hacer en tu uso de suelo lo que más le conviene, ¿no? ¿Cómo se organizaría la ciudad? No estoy proponiendo que lo hagamos mañana, estoy proponiendo nada más que lo pensemos como un ejercicio. ¿Qué pasaría? ¿Por qué hay oficinas en Las Lomas? Pues porque nadie quiere vivir en una pinche casa en 1,000 metros cuadrados. ¿No? Claro, no puedes. Todos quisiéramos, pero no necesariamente puedes, ¿no? Bueno, no puedes, no. La ciudad no funciona así. No, quieres hacer un edificio. Entonces, imagínate que le dejáramos esta libre rienda al desarrollo. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos informaría? ¿Qué aprenderíamos de eso, no? Creo que se organizaría de manera natural. Interesante pensar. Como Madrid, por ejemplo. Yo creo que se debería, que es un ejercicio muy interesante, pero debería haber algunas reglas muy claras y muy sencillas. Por ejemplo, el tener usos mixtos en donde se tengan las envolventes y los volúmenes de los edificios creando esas bandas urbanas, y dentro de esas envolventes puedes tú resolverlas como vas queriendo, pero vas formando esas bandas urbanas de lo que hablabas ahorita. Y también ampliando las banquetas para generar y reduciendo los arroyos para poder generar espacios peatonales más importantes. Entonces, las imágenes urbanas serían totalmente diferentes, podían ser diversas, pero con un orden que se pudiera ir dando. Lo que se debería también tratar de buscar son las áreas deconstruidas de la utilización del suelo, que fuesen, digamos, del 40%, y de ahí ya las densidades no te las tienen que dar por metro cuadrado. Los metros cúbicos que vas a tener que resolver los vas a ir aprovechando al máximo. Totalmente de acuerdo. Oigan, por cierto, hay que hacer un ejercicio universitario. A ver, señores, aquí en este espacio es terreno libre. ¿Qué se les ocurre hacer? Órale. ¿Qué pide? ¿No? ¿Qué pide la dinámica? Mira,
Acuérdate que Houston no tiene zonificación. Es el único, la única ciudad en Estados Unidos que no tiene zonificación. Y yo no sé si a ustedes les guste Houston o no. A mí, la verdad, no me gusta. Porque es un centro lleno de parques de estacionamiento. Parking lots, porque están esperando a que ahí surja un edificio. Es como la antítesis de lo que entendemos como ciudad. ¿Por qué me gusta Nueva York? Bueno, por razones obvias. Pero efectivamente, si la ciudad del siglo XIX fue París y la del 20 Nueva York, Dios nos guarde con que sea Dubái la del 21, carajo. Nada. Dios nos guarde. Entonces, con tu reto, Yuri. Perdón, Nueva York tiene algo. Iba a decir algo antes que esto. Perdón, ya. Venga. Voy a compartirles algo. No sé si ustedes saben. Yo he tenido un solo socio en mi historia. No quiero decir que solo voy a tener uno, pero el único y el mejor socio que he tenido ha sido Pepe. Me encanta compartir contigo. Una gran experiencia trabajar contigo, sí. Yuri. Es la mía, es lo que pienso. Y concuerdo con lo que dices, definitivamente sí tendría dentro de mi especulación de qué pasaría si pudieras hacer lo que fuera. Obviamente tendríamos que mantener una visión comunitaria, ¿no? Si no, nos volveríamos esquizofrénicos. Una posmodernidad, disfuncional. Ahora, hay un tema bien importante dentro de lo que estás diciendo, Félix, de que si es Nueva York o Nueva York tiene una modalidad que creo que no tiene Houston, que es este modelo contra la especulación del suelo. Por eso había estos edificios, esta tipología en Manhattan, por cierto, que le llamaban el taxpayer. Era, ¿por qué? Eran edificios de dos niveles. Y en su modalidad lo hacían nada más para pagar los impuestos que generaba ese suelo. Esa propiedad, claro. Esa propiedad, porque no hay más negocio que la especulación del suelo. Pues claro, exactamente. Eso es lo que es. Pollitos en engorda. Sí, sí. O sea, algún día esto va a valer oro, ¿no? Pero nosotros tenemos que cobrar esas plusvalías. El tema de la recuperación de plusvalía es muy clara, no importa si eres de izquierda o de derecha, es un tema de quién lo paga, a quién le toca, ¿no? De sustentabilidad económica, sí. Claro. Hay algunos ejemplos, ahorita no recuerdo exactamente dónde, pero cuando las gentes hay muchos terrenos en zonas buenas, en engorda, los presidentes municipales pueden hacer mucho. ¿Sí? Primero, hay una metodología que haces el levantamiento y ves cuántos terrenos al Valle al Dios y sacas una norma municipal. Tienen los próximos 3 años para construir el lote. No lo construyen perfecto. A los 3 años les duplico el predial. A los 5 les cobro el 75% del predial que pagarían si estuviera construido. Y a los 8 les cobro el predial completo. Si está vacío o si está vacío, me da lo mismo como presidente municipal. ¿Saben qué pasa? La gente o lo construye o lo vende. Porque es muy caro tener un terreno. Claro. ¿Y saben cuál es la única ciudad que lo intentó hacer en una forma un poco diferente? Y sí le funcionó Mexicali. Mexicali tuvo un alcalde muy de avanzada y dijo, se acabó, tengo muchos terrenos en el centro que nadie construye, que están de engorda. A partir del año que entra, todos los terrenos baldíos pagan el doble de predial. Punto. Sacó la norma y se comenzó a construir el centro. Es correcto. Porque no les conviene entonces que estén en engorda. Es que sí hay políticas públicas que sí funcionan. Y en materia de uso de suelo, nos hemos centrado así como si fuera una Biblia en los usos de suelo permitidos. Y sabemos que muchísimos son bienvenidos. ¿Por qué no nos concentramos en los usos de suelo prohibidos? No puedes, liberamos los usos del suelo. Sí, no puedes poner una vulcanizadora, no puedes poner una un taller mecánico, no puedes, lo que no puede haber.
y todo lo demás, bienvenido. Porque todo lo demás construye la ciudad. Pero la ciudad está formada por, la, por las actividades diversas. Entonces, ¿claro? Respondiendo al reto de Yuri, de qué pasaría, imaginémoslo, creo que al principio, si hoy se quitara el uso, y nada más quiero aclarar, hay varias cosas en las reglas urbanísticas. El uso de suelo no es el tamaño, no es el potencial, no es la morfología de las construcciones, es el destino que van a tener, nada más. Entonces, quitemos densidad, es decir, que el mismo volumen construido lo puedas dividir en tantas viviendas como quieras, que es donde afecta la densidad, y quitemos el uso de suelo, salvo algunos prohibidos, por supuesto, en industria, y los contaminantes, ¿no? Entonces tendrán que tener lugares específicos. Los ruidosos. Yo creo que lo que pasaría si se hiciera mañana, es más, si se hiciera hoy, es que habría una gran construcción en las zonas habitacionales de oficinas, de comercios, de los usos que no hay ahora. Y va a haber quienes digan, no, ya ves, ¿por qué lo liberas? Ahora todo el mundo quiere hacer oficinas. Se van a hacer hasta donde se vayan ocupando, no se van a hacer más. El mercado se construye para que quede vacío. Se regulará porque hubo un exceso, hubo una abunda, porque se necesita tanto que cuando tienes hambre, pues quieres comer y comes de más, ¿no? Pero después se empezará a regular y empezará a haber también vivienda donde no hay actualmente. Pero, que son algunas áreas, pero creo que empezaríamos a tener una distribución también de los espacios de trabajo mucho más homogénea en la ciudad, por ejemplo. No, pero además serán menores. O sea, antes 50 viviendas, hace 30 años, o 40, 50 viviendas por hectárea te daba 300 habitantes por hectárea. ¿Ok? Claro. Casa había 6 gentes. Si hoy son 3 gentes, pues entonces podrías hacer 100 viviendas y serían las mismas gentes, la misma necesidad de agua, de drenaje y demás. Y si eso te bajas a 2, pues podrías hacerlo más. Eso es lo que tienen que entender con manzanas la gente. O sea, ¿de qué chingado sirve que haya, esté todo construido de casas en donde vive una gente o 2? Y ya no saben qué hacer. Entonces, esa es la oportunidad con políticas sanas y con ejemplos utópicos, si tú quieres, o modelos. Yo por eso, realmente el concepto de vamos a hacer una unidad modelo, aunque suene a los 40, vale la pena retomar esas ideas. Oye, hay una comentario de buen amigo Rodrigo en Facebook que dice, muy bonito todo, pero no dejan de ser buenas intenciones. ¿Cómo lo hacemos realidad ya? Ya. Bueno. A ver. Bueno, lo que hay que hacer es encontrar el camino para acercarnos a los que hacen la política pública y buscar que nos escuchen. Porque en el fondo, yo eso es lo que no puedo creer, ¿no? Que habiendo tanta gente bien intencionada y que sabe por dónde llevar el rumbo y cómo instrumentar los cambios que se requieren de política pública para construir la ciudad, que en realidad todos tenemos una idea bastante con más o menos de esto o del otro, pero es bien claro hacia dónde llevar la ciudad democrática del futuro, ¿no? Eso es increíble que no cristalice en políticas públicas. Yo creo que el gran camino y el gran reto es cómo incidir en la política pública. Mira, no, creo que aquí un ejemplo es Sara. ¿Eh? Un ejemplo es Sara, que logró meterse en precisamente donde se toman decisiones de política pública. Si hubiera más arquitectos, bueno, arquitectos, porque además de todo hay arquitectos, ¿eh? Hay arquitectos que tampoco tienen una visión muy clara. Creo que es importante llegar a crear una cultura que permita que poco a poco se vayan llegando a los lugares de la toma de decisiones, porque evidentemente mejorar esto tiene que ver con actualizar regulaciones, con actualizar políticas, con actualizar visión y con unificar objetivos, que pareciera que cada quien busca cosas diferentes. Oye, ¿era Rodrigo, perdón, Vidi, a quien lo preguntó? Rodrigo Hernández.
Rodrigo, mira, así como dicen que tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos las ciudades que nos merecemos. Pero te voy a decir una cosa, contestándole a Rodrigo. Ahorita estamos intentando hacer un proyecto en el centro histórico en donde nos piden que el 30% sea vivienda incluyente. Eso quiere decir vivienda que no valga más de 900 mil pesos. ¿Cómo le vamos a hacer sin un subsidio exprofeso? Pues haciendo malabares aritméticos para decir, ¿puedo vender vivienda de libre mercado de tal tamaño? ¿O sabes qué? Sí te doy el 30%, pero no me pidas que todas sean de 45 metros, porque ya hay mucha gente que con 30 metros vive sola, claro, él y su perro, o ella y su perro, o su perico, o lo sea. Entonces empezamos a romper paradigmas. Y entonces estamos haciendo vivienda. Ahorita hay unos departamentitos que si les dijera yo dónde van a estar, ya se los arrebatan. Y son de 25 metros o de 30. Entonces, sí, claro, se puede. Cuando menos hay que intentarlo. Cuando menos la política ahorita de la ciudad, de la jefe de gobierno, es impulsar eso. Esperemos que salga. Y te voy a decir una cosa. Ahorita que creo que el foquito del recording creo que se paró y nadie está escuchando lo que voy a decir. ¿Qué? Ahí está. Pero la verdad es que no, a mí todavía me es... ¿Por qué los políticos determinan lo que nosotros los ciudadanos queremos? No estamos teniendo... el papel que me encantaría que tuviéramos. O sea, en lugar de que la política haga lo que el consenso ciudadano, académico, serio, considere, estamos siguiendo, estamos por atrás. Y perdón, Sarita, a lo mejor estás viendo como que no debería de estar diciendo lo que estoy diciendo, pero estoy frustrado realmente que yo me siento como Rodrigo, o sea, ¿por qué no estamos teniendo las ciudades que queremos? O sea, sabemos por dónde va, bueno, creemos los que estamos acá, creo que hay un consenso, y hay un consenso a varios niveles. Entonces, no sé, yo también siento esa frustración de cómo hacemos que esto suceda. Y créanme que se replica a otros más. Y si te hace sentir bien, Rodrigo, es que, digo, al menos yo en conversaciones, estoy seguro que Sara en conversaciones, o sea, presionamos esto, pero necesitamos que todos tenemos que presionar este asunto. Yuri, yo y regresando al tema de la vecinocracia, que medio tocamos por ahí, que en algún momento, en alguna reunión con gobierno se me salió y dije algo así como que a ver, yo soy vecino, ustedes son vecinos, todos somos vecinos, todos sabemos lo que necesitamos para nuestra cuadra, nuestra colonia, pero no somos expertos, no somos urbanistas, necesitamos una visión de ciudad. Ahí sí tiene que haber esta dialéctica entre de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Tenemos que escuchar a los vecinos, pero también tenemos que escuchar a los expertos. Y de repente los vecinos tienen un peso desmesurado. Perdón que lo diga como tal. Y los expertos tienen un peso insignificante. Y a mí me frustra, por ejemplo, mucho la miseria que es el Colegio de Arquitectos, que aquí tendría que aportar mucho más y la verdad pinta... Mira, perdón. Pinta más los DROs. Pero mira, esta frustración no se pueden imaginar a qué niveles llega. Cuando yo estuve en la subsecretaría, la ley, ya no sé si sigue siendo, pero la ley de vivienda indicaba que los lineamientos para la articulación entre la vivienda y su entorno los tenía que publicar la CEDESOL. Y en la CEDESOL, pues la que los tenía que publicar era yo. El artículo 73 de la ley de vivienda. Los elaboramos y como yo pienso que es mucho mejor pocas reglas y muy claras,
eran solo 17 lineamientos. No eran 180, 17 lineamientos para articular la vivienda y su entorno. Las mandé a todas las instituciones, a la CEMICA, Canadevi, a los colegios involucrados, a desarrolladores, a constructores. Pasó por todos lados, le hice algunos ajustes que pedían algunas de estas instituciones y lo mandamos a COFEMER. Y COFEMER lo aprobó. Ya teníamos la venia para publicarlo. Y me da muchísima pena decirlo, pero lo puedo decir y hasta puedo decir quién lo frenó. El entonces presidente de la Canadevi Nacional. Un tipo que no tiene escrúpulos, ni tenía ni tiene hoy. ¿Y saben qué logró? Que quebrara Urbi y Geo, porque no quisieron hacer caso. Si hubieran hecho caso, las viviendas serían muy diferentes y los entornos muy diferentes. Era la articulación, el que lo quiera leer, el documento está. Lo citan en todas las tesis que hablan de vivienda que hacen en España. Siempre citan que no entienden por qué estos lineamientos que eran pocos y simples y razonables, no se aplicaron. Y en esos había algo de tema de diversidad de vivienda, había algo de tema de usos mixtos, pero había temas que no puedes creer que se venían a mi oficina a rebatirlos. Uno de los lineamientos era de seguridad de la vivienda. Uno de ellos era que no podías construir viviendas a menos de 500 metros de un gasoducto. Pues, ¿qué crees? ¿Que no vinieron de Morelia a pelearme que eso no podía ser? ¿Que con 100 metros era suficiente? Claro, ahí no iba a vivir su familia. No te puedes imaginar la frustración. Sí. Afortunadamente tenía yo el argumento para sacarlos de la oficina. Les dije, miren, los 500 metros los exige Pemex. Yo no los inventé. Están en el reglamento de Pemex. Pero todo les parecía mal. Si les decías que no pueden estar al lado de una vía del tren, ¿por qué no? Y que les vibren las casas y se caigan. Es increíble cómo los intereses privados pueden pegarle a cualquier iniciativa. Así que si hablas de frustración, bueno, yo cuando salí de Cedesol, me tomé por única vez y por... El Guadalupe Reyes. Le dije a Pepe, ¿me llevas de vacaciones? El Guadalupe Reyes. Porque ¿qué te parecería, Sara? ¿Eh? Óyete esta idea también de esta, ya que estamos otra vez en confianza y que nadie más está oyendo. Bueno, eso no es la verdad. Cualquier desarrollador tuviera que, digo, estoy otra vez especulando, por favor, no me... Con la confianza que les tengo. Imagínate que cuando es un gran desarrollo de estos, que el desarrollador se tenga que quedar con un porcentaje importante de la vivienda. Claro. Ejemplo. Bien. Buena idea. Buena idea. ¿Qué valor tiene? No es el precio, es el valor. De acuerdo. A ver, ¿qué opinan ustedes de que el desarrollo urbano no estuviera en manos del alcalde o el jefe de gobierno de turno, hasta calor me dio, sino que fuera un poco como el Banco de México, es decir, fuera un organismo autónomo, colegiado, de carrera, donde estuvieran donde dirigir esto tuviera que ser de muy alto nivel y además no fuera con los tiempos electorales. Y ahí se hicieran los proyectos, o sea, y las políticas. Como el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que lleva un año sin instalar, dices. Que lleva, exactamente, que está... Ah, está bueno. Pero el Instituto de la Ciudad de México no es un organismo autónomo independiente, ni es algo que vaya en tiempos electorales distintos. Es decir, el tener continuidad en la planeación y en el proyecto de ciudad y lanzar proyectos para que el Ejecutivo los desarrolle. Pero no los esté inventando todo el tiempo. El problema es, por ejemplo, hoy, ya que estamos ventilando todo, tenemos la CEDOVI más incompetente que ha habido jamás. Y no podemos hacer nada más que quejarnos. Ya va a haber un cambio. Mira, algo, Pepe. Yo quisiera tener algo positivo.
Y tener un recuerdo que seguramente Félix lo recuerda, y también quisiera apoyar la moción de Félix. Mario Pani hace muchos años, en el Colegio de Arquitectos, y Mario Pani pues, siempre fue un visionario que se adelantó a su tiempo, visualizó Reforma con lo que está pasando ahora. Pero en el Colegio de Arquitectos lo que hizo, tuvo una idea que le denominó en su tiempo la ciudad concertada, en donde era conjunción de lotes para poder desarrollar reformas sin colindancias, sin que los edificios tuviesen colindancia. O irlos trabajando conjuntamente. Se organizaron equipos y se dividieron aleatoriamente entre arquitectos del Colegio de Arquitectos y se éramos grupos de tres en cada manzana, y se hacía una propuesta urbana, precisamente teniendo las envolventes que se pretendían buscar para ver esa imagen urbana. Y se hizo una maqueta que eran alrededor de 8 o 10 metros de largo, en que cada equipo llegaba con su proyecto y se instalaba dentro del módulo de la maqueta principal. Y fue un ejercicio muy importante, se presentaron a las autoridades y obviamente con la visión de Mario Pani y con su tremenda presión de trabajar, hizo ver que había alternativas diferentes. Y si lo vemos a través del tiempo, está sucediendo eso en Reforma, está sucediendo lentamente, ya no lentamente, ya se dio. Ya se dio, y pensando que cada manzana tiene que tener diversidad, pero debe tener homogeneidad en cuanto a la imagen urbana que se está buscando. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pepe. O sea, la vieja idea de ciudad universitaria de el Gringo del Moral y de Mario Pani de decir... Esta debe ser la volumetría que esté dentro de este concepto, pues ahí está. Y obviamente estás hablando de un hombre muy adelantado a su época, y eso que hizo fue cuando ya no tenía trabajo. Entonces, la otra gran virtud de don Mario era que se inventaba la chamba. Y eso me parece que carajo, los arquitectos tenemos que hacer eso. Tenemos que inventarnos nuestro trabajo y proponer y ser propositivos. Y, ok, actuar en las áreas en donde podemos actuar. En Chapultepec actuamos como un grupo colectivo con vecinos y logramos una meta, no logramos la otra. Pero ahí está, y la ciudad está por hacerse. O sea, la colonia, digamos, la zona rosa, es la mejor reserva urbana hoy de la Ciudad de México. Sí. Y no se está haciendo nada. Y viven, creo que 30 familias coreanas. Muy bien. Exacto. Queridos amigos. Esos son los ejercicios que los arquitectos deberíamos promover, como tú dices, que deberíamos... Pues por eso es Utópolis. Por eso estamos en Utópolis. Para pensar y soñar en cosas que van a avanzar más adelante. Yo siempre menciono a Ed Bacon con Filadelfia. Things do get built. Después de que se pensaron, que se hicieron, etcétera, etcétera. Y ahí van. Y es un buen ejemplo. Sí, muy bueno. Hay que ser optimistas. Y nosotros tenemos oportunidad. Tiene que ser optimista. Como tú decías, ¿por qué no pensamos en un territorio? Se puede pensar en un territorio. Claro. Y tratar de promover nodos de usos mixtos balanceados, vibrantes. Claro, claro. Para tratar de tener cartera, como decía Billy, una cartera que tenga las autoridades. Para que en un momento dado se puedan implementar y enseñarles qué se puede hacer en diferentes áreas de la ciudad. Sí. Yo me apunto a ese ejercicio porque creo que si algo nos haría mucho bien es un ejemplo. Un caso de estudio, un case study, ¿no? Vamos haciéndolo con la Canadevi. Sí. Vamos haciéndolo con Vallejo. Con Atlampa. Es un área de oportunidad que, bueno, entre todos haríamos un proyecto de... La zona rosa.
¿Por qué no tomamos Atlampa? Yo he insistido mucho últimamente en Atlampa. Creo que Atlampa es un playground perfecto para proponernos una serie de cosas. Sí, están todas las reglas abiertas para poderlo hacer. Entonces, a lo mejor en vez de quejarnos tanto, deberíamos de concentrar nuestra atención en un punto específico. Y me encanta la idea de cerrar esta mesa dejando sobre el tablero Atlampa como algo que se quede en nuestro imaginario como grupo y que de verdad lo tomemos. O sea, creo que hay mucho consenso, y nosotros en Utópolis lo hemos hablado muchas veces, lo hemos tocado académicamente, tenemos contacto con autoridades. Creo que es una excelente idea para cerrar esta mesa. Sí. Okay. Próxima sesión con lápices y hojas en blanco. Y además Utópolis es fantástico, porque la definición de utopía es plano proyecto que es irrealizable en el momento en que se concibe. Ándale. Así que estamos en el momento indicado. Perfecto. Estamos viviendo en el tiempo en que lo que sucede es inconcebible, ¿no? Más bien. Oigan, y para contribuir, es inconcebible. Para contribuir a esta propuesta de Atlampa, voy a rescatar el documento de PANI, que se llama La Ciudad Concertada. Lo voy a escanear y se los mando a todos. Venga, parece bien. Compañeros de partido, se nos acabó el tiempo. Será con compañeros de tertulia. Compañeros de tertulia. Es una distorsión profesional, perdón. Salud. Compañeros de tertulia. Se llama compañeros de proyecto. De proyecto, claro que sí. Estamos haciendo ciudad y bebiendo Negronis. Martinis. Vino, cerveza, martini, vino. Chela. Digo, chelas. Yo no sé qué Yuri que está bebiendo, porque no lo he visto. Yo tengo un bourbon que ya se me está acabando. Ah, bueno. Buenísimo. Oye, pero sí les quiero decir una cosa. Los arquitectos son mis personas favoritas. Me parece muy bien. Buenísimo. Un aplauso por eso. Oye, los arquitectos son mis personas favoritas. No, bueno, la cercanía, la sana distancia entre ustedes, hijo, man, qué peligro, pero qué gusto. Lo bueno es que vivamos juntos. Dormir con un arquitecto debe ser muy difícil, mi querido Pepe. No, pero debe ser muy divertido. Pero con un arquitecto peor. No, bueno, sí, arquitecto con arquitecto, ya ese es el BQ. Bueno, muy bien. Pues queridos amigos, todo padre, ¿eh? Muchas padre gracias. A ver, quedamos de entonces la siguiente convocatoria. Ahí estoy, no me voy, pero no me voy. No, quedamos en la siguiente convocatoria. Sarita, Pepe, muchísimas gracias. Yuri, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a darle continuidad, porque como dice Rodrigo, para mí sí hay cierta, quiero ver esto, quiero verlo construido, ¿no? Quiero darle al siguiente paso. Venga. La autoridad es importantísima, es esencial, pero queremos ver tabiques. Yo soy albañil antes que arquitecto, la verdad. Muy bien, no, quedamos en esto. Félix, Billy y Alejandro. Hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos acompañaron. Sarita, Pepe, Yuri. Muchas gracias. Salud. 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 Gracias. El próximo viernes aquí seguimos en Utópolis, que entre todos hablaremos de ciudad y algo saldrá. Ojalá que sea como diga Yuri. Pasemos del rollo a haberlo hecho ladrillos. Entonces, acá nos vemos el próximo viernes y toda la semana próxima. Más. Yo quiero una promesa aquí. Que el primer Utópolis presencial con todos nosotros será en mi mesa, que es su mesa. Tienes que licitarlo. Tenemos propuestas varias. No, confiamos en que la tuya ganará, pero
Se va a abrir la licitación. ¿Que aprueba el proyecto? Sí, señor. Se aprueba. Aprobado, Yuri. Totalmente. Aprobado por unanimidad. Aprobado, Yuri. Allí estaremos. Un abrazo. Gracias a todos. Acá nos vemos. Síganos viendo en el Centro Urbano. Vamos a sacar muchísimas cosas. Y Utópolis el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Acá nos vemos. Hasta luego. No se vayan. Que no nos vayamos. Sí.